saludo con mucho gusto al jefe Diego Fernández de Ceballos. Diego, pues estamos en un año electoral y ¿cuál es tu visión al respecto? Muy buenas noches. Oscar, te saludo con mucho afecto. El escenario electoral en México lo considero que está perfectamente claro. Los ciudadanos enfrentaremos una elección de Estado. Eso es evidente a partir de varios hechos indubitables. El primero, que el jefe de la campaña de la corcholata y de los demás candidatos oficialistas es precisamente el jefe del Estado mexicano, repitiendo el proceder tramposo de hace 30 años del viejo PRI, pero con un agravante, que el actual presidente lo hace con inaudito cinismo, pisoteando diariamente las leyes y desafiando a las autoridades electorales. Segundo hecho, con el cual se acredita que enfrentaremos una elección de Estado, consiste en que en el presupuesto federal para este año están etiquetados 465 mil millones de pesos específicamente para los adultos mayores, llevándolos a votar, movidos por la falacia de que perderán esas dádivas si no votan por Morena y sus pegostes. Otros derroches multimillonarios serán para dádivas y para pagar, entre otros, a los llamados jóvenes construyendo el futuro, usados en realidad como mapaches electorales. Y todo lo anterior acompañado de encuestas, muchas bajo pedido, y con una estrategia mediática consistente en hacer creer a los electores que la corcholata mayor y las corcholatitas son invencibles, que ya ganaron en todo el país, que la lucha opositora está perdida, que no tiene sentido ir a votar en contra de los que ya tienen amarrados sus cargos públicos. Sin embargo, todo eso es un embuste perverso. Nada está decidido al día de hoy. Y el próximo 2 de junio, el verdadero poder político estará depositado en más de 93 millones de boletas electorales. Si Xóchitl y los demás candidatos opositores, aprovechando los medios modernos de comunicación, convencen a millones de pobres que nadie les quitará los apoyos gubernamentales y que deben votar en libertad. Si esos candidatos logran concentrarse en las necesidades más apremiantes de la población, en sus deseos y sus ilusiones, presentándoles propuestas claras y sólidas, si los candidatos opositores hacen ver a los electores que los cada vez más desastrosos servicios gubernamentales están altamente impactados por la ineptitud y corrupción oficiales y que requieren de un gobierno que respete la ley y la haga respetar, un gobierno que respete a los gobernados y los unifique en vez de injuriarlos y mantenerlos divididos, un gobierno que apoya a las mujeres y jóvenes aspiracionistas y que no mantenga a los más desposeídos en subordinación perpetua, un gobierno que deje atrás el fracaso paternalismo que solo mantiene humillados a los indigentes, a quienes llama mascotas, un gobierno, en fin, que ayude sobre todo a las nuevas generaciones para que alcancen la prosperidad que ellos y sus familias merecen. Si los candidatos opositores logran mover los sentimientos de los apáticos y sumisos, llevándolos a votar, ganará México. Está claro, Óscar, si el gobierno apuesta al abstencionismo, los ciudadanos debemos apostar a la participación responsable. Solo así podremos merecer y alcanzar una vida mejor para todos. El 2 de junio nos espera México. Que el enojo social se exprese en votos. Gracias, Diego, y feliz 2024. Igualmente. Adiós, Óscar. Adiós. Es Diego Fernández de Ceballos. Permítanos ir a unos comerciales. Regresamos con más información.